Hora de Sariña llegó, coge palomitas y vámonos. Con Chipi el gato y Sara la humana lo pasaremos guay. Hora de Sariña. ¡Tengo pescado! ¡Te dirá! ¡Bocanone! ¡Piota! Vamos, Macundi, ¿dónde estás, tío? Venga, yo... Vamos a ver, yo al lado tuya. Pues no te veo. A tu derecha, izquierda. Vale, pues estoy justamente a tu izquierda. Me he cogido las pernas de Ender. Yo también, salimos por ahí enfrente, a la izquierda. ¿Pues enfrente? ¿Dónde está la cosa esa? No sé lo que es. A nuestra izquierda. Vale, tengo unas botas de diamante y ya está, no he cogido nada más. Vale, pues vámonos, ¿no? Vámonos. Venga, te veo, te sigo. Yo tengo una espada y tenía bastante equipamiento. Aquí hay un cofre. Vale, cógelo. Casco. Viene... No viene nadie en el transmuerto. Vale, yo vi completa de equipamiento. Una cacola o algunos, pero bueno. Vale, yo llevo nada más una bota de diamante y no llevo nada de arma, ¿eh? Aquí no hay nada más, ¿eh? Y por aquí no se puede pasar, aquí... que no se pueden romper las hojas de los árboles. No, pues no. Pues nada, no. Volvamos atrás porque... Esta, creo que ha sido una mala dirección. Sí. Cachis en la mar cerradita. ¿Dónde estás tú? Detrás mía, ¿verdad? Sí. Vale, vamos a ver si encontramos a alguien a quien matar. No tengo ni un arma, ¿eh? Vale, ¿y vale? Un arma. Ah, claro, era mejor ir para allá. A lo mejor. Claro. O sea, es que no lo vi. Bueno, vamos para allá. Mira, aquí hay un cofre. Voy a ver este cofre, ya que estoy aquí. Eso tiene que estar más que gumeado, ¿no? Pues esto está gumeado. Por verlo. Tenía... Uy, que me... ¿Para dónde vamos? Pues para allí, a la derecha. Uf. Voy detrás tuya. Yo tengo una espada de madera. Aquí tiene que haber gente. Aquí siempre hay gente. Siempre. Vamos a ver. Voy a venir a este cofre. Nada, gumeado. Pues no veo nombres, tío, para que esté todo uniado. Ya. Ahí entra por... uno, ahí entra uno. Cuidado, cuidado, cuidado. No lo veo. Cuidado, pero no, no, cuidado. Sí, estoy detrás. Detrás tuya, detrás, ¿eh? Detrás, Sara. ¡Sara! Que le estoy pegando, Macunda, ¿no me ves? Sí, sí. ¿Ah? Le he dado, le he dado. Se tira una perla. Toma. Hay un cofre detrás mía. ¡Hostia, la que me ha dado! Cuidado. Vale, lo he matado. Uf. No, este cofre que está comiendo. Lo he matado, Macundri. Toma, unos pantalones. Vale. Joder. ¿Qué te falta? Cabeza nomás. Toma. Cabeza nomás. Y toma, una espadita. ¿Has pillado la espada? Sí. Vale, tengo. Pero tengo una mejor que esa. Vale, guay. ¿Qué tienes? ¿Un hacha? Vale. Un hacha de hierro. Como yo. Esto fuera. No vale. Tengo nada mejor, tengo comida. Tengo comida, para darte, yo, si quieres. Sí, tengo un montón. Y tengo arco y flechas, además. Vale. Vale. Vale, 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 vale. Uf, este casi me mata, ¿eh? Joder, pues... mira que iba peor equipado y todo, ¿eh? Tenía unos pantalones de metal, el tío. ¿Para dónde vamos? ¿Vamos para la derecha? Sí, el tío tenía unos pantalones de metal y tenía... un hacha de hierro, con lo cual tenía más arma y más armadura que yo. Lo que pasa es que me imagino que se pegó con alguien antes, ¿sabes? Ahí veo un nota ahí delante, ¿lo has visto? Aquí. Sí, sí. Ven aquí. Hola. Toma, un golpe, dos golpes, por detrás. ¿Eh? Ostras, te he dado, me has dado. Te he dado, tío. Venga, muere ya. ¡Muerto! ¿No? ¡Oh, lo has matado tú! Sí. Tienes un casco, lo tengo yo. Sí, hierro. Tengo yo también casco. Y lo único que me falta es una pechera mejor, pero... ¿De qué la tienes tú? De cuero. Nah, pues no tengo nada que darte. Todas las que tengo son de cuero. Sí, correcto. ¿Dónde estás tú? Vale. Ahí, vale. Aquí. Pero si tienes unas botas de diamante. Sí. Vale, nos quedan 7, Macundris. Venga, vamos a buscarlo. ¡Ah, por ellos! Un cofre. Yo... Aquí... Veo un nombre. No. Sí, viene aquí un nota. Lo Sara, veo. De full hierro. Oro, pero tú a lo tuyo. Toma, o eso. Yo. Dale ahí. Dos. Dale. Ya tiene que estar muerto. Yo le he dado bastante. Muy tres. Bien. Ahora, hombre, qué ya. Buena. Vale, a ver. Este sí tiene este que tiene tener. Cosas, ¿sí? Vale, tengo una espada. Pechera de oro, Macu. Detrás vale. Tuya. Vale, la cojo. Fuera no, estoy soltando aquí cosas. ¿Sabes? Que sí, tengo sí. Aquí cosas para dar y regalar. Tengo espada, bueno, tú tienes un hacha de oro, ¿no? De hierro. Macu, detrás tienes hierro. La pechera de oro, ¿eh? Vale.
Coño, y vuelvo a coger cosas. Aquí, vale. Sí, yo también tengo que soltar mierda, que tengo una de mierda. Interesantísima. Esto fuera, y esto fuera, vale. Esto no lo voy a soltar porque tampoco quiero que lo coja nadie, ¿sabes? Bueno, nos quedan cuatro. ¿Cuatro? ¿Dónde estará? De pronto. ¿Dónde estará? Botas de metal. Vale. Pues guay. ¿Para dónde botas tú, Day? ¿Vamos para esta casa grande? Ah, ¿eso? Bueno, no, eso ahí es donde el centro. Estuvimos al principio, sí. Pues vamos por aquí. Bueno, vente, vamos por aquí, creo. Espera, espérate. ¿Por dónde? Por donde veníamos. Espérame. ¡Espérame! ¡Espérame un poquito! Parecía que iba a cantar la de Sátame, pero en versión Espérame, ¿sabes? Sí. Oye, ¿aquí arriba habrá alguien shifteando? Pues venga, pues vamos. No sé, igual es un poco un coñazo pues fácil, subir, no lo sé. Se comprueba subiendo. No lo sé. Yo voy subiendo. Yo voy mareándome. Me hago la picha un lío con esto. ¿Por qué, hombre? No sé. ¡Wow! Cofre vacío. Me da la sensación de que aquí no hay nadie, Macundris. ¡Hostia! ¿Y ese cofre cómo se llega? ¿Qué cofre? Mira. Desde abajo, ya está vacío. Ah, mira, Sara, veo dos nombres, vienen hacia nosotros. ¡Ay, ay! Voy, cuidado, abajo. Bajando con cuidado, espérate. Los veo. Ahí sí, ya los veo ahí. ¿Dónde estás? ¿Te vas a quedar aquí? No, iba a ver si llegábamos desde aquí saltando al agua. ¿Pero hay agua ahí? Uf, uno va con pechera de diamante. Bueno, pues van a comer una flecha. Así, no. Para empezar, con cariño. No. Sí. Ahora sí. Tarde o temprano se la iban a comer. Podemos bajar por aquí, mira. ¿Lo ves? Vale. ¿Dónde están ahora? Aquí abajo. Mía. ¿Vamos? Espérate. Voy. Sara, ven. Vale, sí, estoy aquí, pero estoy aquí. ¿Vienes conmigo? Estoy aquí, detrás aquí, tuya. Vale. Sí, haga un poquito de sitting que mira, no tenemos. Cuidado, Macundi, detrás. Viene otro. ¿Qué? Dale. Le unto. Uy, te he dado a ti. Ya. Muerto uno. Vale, lo he matado yo. El otro también, el de que va full diamante, también está jodido. Joder. Pues se va a encontrar con ¿y dos ahí. Gente? Reciben. ¿Reciben? ¿Vamos? Macundri, vamos. Vamos por ello, ¿no? Porque como se toque... Uf, esa pechera de diamante, tío. Esa pechera de diamante. Está corriendo ahí como si no hubiera mañana. Ya se quedará con comida en algún momento, digo yo. ¿O no? Yo tengo una espada de hierro. Uno muerto. Ha muerto. Corre, que van a gumiarlos. Ese es de la pechera de diamante. ¿Aquí hay uno? ¡Oh, Dios! ¿Cómo se me ha escapado? Toma. Bien, he matado a uno. Vale, el otro está aquí conmigo. ¿Dónde estás? No te veo. Voy. Le he dado. ¡Toma, muerto! ¡Uf, qué buena! ¡Ole! ¡Qué buena! ¡Qué pedazo de team sin team, eh! ¡Uf! ¿Y eso qué? ¡Ay, deathmatch! ¡Ah! Me voy a cambiar esto. Y... vamos a ver. Macundo, ¿estás preparado? Sí. Te has puesto la pechera de diamante, ¿verdad? No la tengo. ¿Qué hace? ¡No! ¡Ah! Eso no vale. ¿Y dónde estás? No sé. ¡Qué camperuso! Me he echado la capa de invisibilidad. ¿Estás muerto? Sí, me he muerto. ¿Qué cojones? ¡No te veía! ¡Me he muerto! No te veía, tío. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pegas así? ¿Por qué me pegas tan rápido? Porque esto va de ganarse. No, toma pescado. Te estoy dando con todo el pescado, con toda la cola del pescado en la cara. Tú si no dices una de estas, toma mi cola. Uy, madre mía, toma mi cola. Toma mi flecha. Toma. Oye, te pego con un pescado yo también, ¿eh? Me cago en la leche. No. Pelea de pescados. Pelea de pescado. Pescadera. Toma pescado. Cómete la cola. Cómete. No, a mí el pescado tiene espinas, tío. Toma. No. Yo creía que tú eras más de pescado. La pelea del pescado la ha ganado la pescadera Sara. Tengo pescado.